Strand nos presenta su nueva obra, El violinista rebelde, y hoy estamos con Jorge Guillén, que es uno de los protagonistas de la obra. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿en qué se basa esta obra? Bueno, pues es un espectáculo en el que hacemos la música que nos gusta, con la que la pasamos bien, y clásico rock, flamenco, y bueno, a través del violín, una puesta en escena que hace el equipo técnico maravillosa y con una banda que me acompaña en el escenario, con los que no puedo estar más contentos. Bueno, que tenemos que recordar que no solo es usted, sino que hay 5 músicos más. Sí, somos en el escenario somos un grupo de músicos un poco locos, que estamos ahí, batería, guitarra, bajos, teclado y el violín. Y bueno, la verdad que sorprendente un poco, y al público le choca pues eso, esa mezcla de instrumentos que muchas veces asociamos con instrumentos clásicos, que hacen pues un poco mogollón de estilos, como es el rock, temas del Led Zeppelin, AC/DC, y bueno, la verdad que eso yo creo que choca un poco de principio. Combinan estilos muy diferentes porque combinan jazz con flamenco, con electrónica. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a nuestra manera de hacerlo, que es un poco pues con, yo creo que todo aquello que se haga con respeto pues está bien hecho, y nosotros hacemos la música que nos gusta, no hacemos nada que no sintamos dentro, y bueno, pues mezclamos nuestro repertorio, pues es un poco raro, ¿no? Tocamos un tema de AC/DC y luego después Serrat y luego después Manuel de Falla y luego Michael Jackson, y es como, no, parece que no tiene sentido, pero todo dentro del espectáculo lo tiene, y luego pues en medio de temas hay parte de humor con monólogos y con historias, y bueno, todo hace que tenga coherencia. Precisamente le iba a preguntar eso, que entre pieza y pieza hay una especie de historia. Sí, hay una historia. A mí casi mis compañeros se hartan de mí porque no paro de hablar. Yo me pongo a charlar ahí en el escenario porque soy un poco así, y me odian, me hacen miradas de en plan de venga, cállate ya, que llevas 5 minutos hablando. Pero bueno, al público yo creo que le gusta, nos lo pasamos bien, y son anécdotas muy divertidas que son para dar coherencia un poco a todo este repertorio. Había sido un niño muy rebelde. Ella en sus palabras más bien dice que yo era un niño insoportable. Pero bueno, yo pensé, poner el violinista insoportable no iba a funcionar, no va a venir nadie. Entonces decidimos dejarlo en un punto intermedio y se quedó en el violinista rebelde. Ella dice que yo era insoportable porque hacía cosas que ningún niño hacía. Yo le intentaba explicar que no, que era una cosa normal y corriente, manías de niño, como lo que hemos tenido todos, manías normales y corrientes. Yo, por ejemplo, cogía las llaves de mi madre, de casa o del coche, y las tiraba por el hueco del ascensor. Se cogía unos enfados terribles y me perseguía por toda la casa para darme collejas y de todo. Yo tanto me persiguió que desarrollé una técnica para hacerle la cobra a las collejas, y me funcionaba muy bien. Pasa que un día pues se hartó y decidió llevarme al oculista. Es un espectáculo para todos los públicos, pero realmente desde los más pequeños a los más mayores conocen las canciones. No hace falta conocerlas. Yo creo que sí, pero no hace falta conocerlas porque la música es libre, ¿no? Es para pasárselo bien, y no hace falta conocer una canción para disfrutar de ella. Pero es verdad que a mí me encanta cuando miro al público, a las primeras filas, ¿no? Y veo un niño al lado de una señora mayor, al lado de un hombre vestido de negro con pintas heavies, al lado de un hombre con corbata, y todo eso pues se lo pasan bien a la vez durante el concierto. Y eso es magia, y eso es para agradecer, ¿no? Que gente tan variada venga a nuestros conciertos y nos acompañe a todas las ciudades. No solo la gente es variada, sino que los instrumentos también. ¿Cómo se lleva una mezcla de instrumentos tan clásicos con otros tan, bueno, tan modernos o quizá tan más rockeros? Entre nosotros nos llevamos bien, que eso es importante. Todo vino un poco de casualidad. Nosotros nos conocimos en una cena de amigos. Entre nosotros no nos conocíamos, pero teníamos amigos en común. Y la cena de los músicos, son lo malo que tienen es que después de unas copitas de vino y esas cosas, pues nos ponemos a tocar, cada uno su instrumento, y aquello que hicimos pues la verdad que molaba, y dijimos venga, vamos a probar a vernos otro día, y así hicimos un concierto, otro concierto, otro concierto, y bueno, ya llevamos ya pues un montón de conciertos a las espaldas y con sensaciones increíbles, y bueno, no sé ni cómo empezó la cosa ni cómo pegó, pero la verdad que ahora pues el resultado es muy bueno y estamos muy contentos. Y en sus espectáculos la gente no solo les mira, sino que también se unen y cantan, bailan y disfrutan con ustedes. Sí, a mí me encanta porque empieza el show y a la segunda o tercera canción ya hay gente que se está mirando en plan a ver si alguien se levanta para bailar o algo así. Y hasta que uno arranca, porque claro, por cuando lo hacemos en escenarios en la calle, pues la gente está de pie, pues ya bailan desde el principio, pero en teatros siempre la gente se corta y se miran unos a otros a ver quién es el primero que se levanta a bailar.
Y cuando uno se levanta, pues ya el resto del concierto, todo el mundo de pie, todo el mundo cantando, bailando y... Entonces, bueno, pues eso seguro que va a ocurrir este sábado aquí en Valencia. Bueno, con solo 4 años usted ya tenía un violín en la mano. Sí, a mí fue casi desde que nací, mi familia me iba soltando indirectas. Me iba poniendo el violín al lado en las fotos, y me lo ponía encima, que el violín era más grande que yo. Y vengo de familia de músicos y bueno, pues supongo que casi era una obligación que tocara el violín. Sí, terminó colando la indirecta. Terminó colando y yo se lo agradezco. Mis vecinos no tanto, porque imagínate un niño pequeño con el violín, pues los vecinos odian y se van mudando todos, el edificio se quedaba vacío. Pero bueno, la verdad que muy contento de haber tomado este camino y que mi familia me haya apoyado en ello. Más tarde continuó su trayectoria con la Orquesta Real de Madrid. Sí, yo estuve en el Teatro Real, he estado pues 5 o 6 años, una cosa así, que es un mundo muy diferente a lo que hacemos ahora. Yo estaba en la ópera, y la ópera pues es algo que a mí me encanta. Yo escucho muchas veces en el coche ópera y música clásica. Lo que pasa es que yo la lié porque yo estaba un poco chalado y la lié con todo, y al final dije a la ópera: mira, te queremos mucho, lo haces muy bien, pero ve a hacer otras cosas por ahí, prueba otras cosas. Entonces es lo que hice. Yo la verdad que estoy muy agradecido a ese periodo de mi vida, porque he aprendido mucho y me he rodeado de gente buenísima. Pero bueno, de momento la ópera la dejo para otra época de mi vida y posiblemente en el futuro vuelva, pero ahora mismo necesito algo más cañero. Y de hecho probó otras cosas, como estar en Extremoduro. Sí, eso fue una locura, porque yo pasé de la ópera a hacer un rock con gente como Extremoduro. Yo cuando me llamaron, pues claro, yo no tenía ni idea de quién era esta gente. Yo conocía a Bach, a Mozart, a Vivaldi, a Extremoduro no. Entonces pues me planté ahí, yo me puse además súper elegante para ir a este ensayo, y de repente abro la puerta del local de ensayos y veo a esos tíos con esas pintas, y yo me dije, pues me he equivocado, porque aquí no es seguro. Entonces, pues, pero bueno, sí resultaba que era con ellos, y la verdad que ahora pues soy un seguidor suyo, pero en aquel entonces fue un poco como shock, ¿no? Tenía todo el rato el móvil bien guardado en el bolsillo, no fuera a ser que me robaran. Digo, esta gente tiene una pinta muy rara, pero no, la verdad que son gente maravillosa. Y luego, pues con el paso del tiempo, pues he tenido suerte de conocer a grupos increíbles, artistas del mundo de diferentes estilos, ¿no? Del flamenco, del rock, del rap y cosas así, que me han enseñado sus músicas y que me encantan. Usted se adapta, pero imagino que fue bastante brusco y bastante duro el cambio de estar en la ópera a ir con bandas de rock. Sí, o sea, yo recuerdo pues algún concierto de rock, esto que los guitarristas pues se emocionan y se quitan la camiseta y cosas así, y yo dije, pues esto será normal, ¿no? Entonces yo les imitaba, pero porque no me echaran. Digo, ya me han echado de la ópera, que no me echen del rock también, que si no, vaya. Pero sí, al principio fue un poco chocante, pero nada, es música increíble. Yo echaba de menos, cuando hacía ópera, echaba de menos ver sonrisas en el público y ver gente joven y gente disfrutar. Yo estoy seguro que el público de la ópera, porque yo mismo disfruto de la ópera, pero echaba de menos esa sensación del público encendido, del público con ganas de más y más y más. Así que, bueno, es un poco lo que voy buscando en el público e intento provocar. De hecho, bueno, usted está hecho de otra pasta y decide montar todo este espectáculo. ¿En qué momento? Porque ahora la vida está siendo un estrés continuo, pero muy contento de que sea así, de que haya tantos conciertos. Sí, decidimos un poco pues tirarnos a la piscina. Nosotros hacíamos conciertos con Estrad, pues para nuestra familia, para nuestros amigos. Venía pues 20, 30, 40 personas. De repente pues un día nos dicen de ir a tocar al Cartuja de Sevilla, que es aquello con miles de personas. Y nosotros, claro, nos vamos a Roma. Vamos a tocar al Cartuja, que va, y toda la familia de todos, pero no lo llenamos. Y de repente nos plantamos allí y aquello se llenó. O sea, agotó las entradas en 2 días. Y nosotros, claro, estábamos como en una nube. Y bueno, pues poco a poco seguimos y empezamos a hacer conciertos de aquí, allá. Y todo era increíble y todo era un sueño. Y nada, pues como 8 meses después de empezar esta gira, pues todo sigue siendo increíble, la respuesta del público cada día es maravillosa y bueno, pues a seguir soñando. De hecho, han tocado en países como Japón y Rumanía, que tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra. Sí, en países súper raros. La verdad que echábamos las cuentas hace tiempo de cuántos países hemos llevado. Este violín mismamente ha ido a tocar y ha sido pues como 30, 40 países, una cosa así. Y claro, el público en cada sitio es muy diferente, pero la música es la misma, entonces las sensaciones acaban siendo un poco contagiadas entre todos. Y la verdad que es una de las mejores cosas que tiene este oficio, ¿no? El poder viajar y conocer diferentes sitios, diferentes culturas y diferente público. Y estos monólogos que me comentaba antes, ¿cómo los hacía en Japón? Ah, no, pues eso con pantallas hace. Eso
uno habla igual, lo único que a lo mejor no te entienden, como son muy, allí son muy educados y todo muy formal, pues si tú te ríes se ríen, pero no se están entendiendo ni papa, pero tú se lo cuentas igual y ya está. Y entonces, como uno se lo pasa bien, pues yo creo que eso se contagia, ¿no? Es como la risa se contagia aunque no se entienda, aunque no hayas escuchado el chiste te ríes igual. Pues nosotros hacemos lo mismo, aunque sea en japonés. ¿Cómo llevan el estar de un lado para otro prácticamente todos los días? Pues la verdad que al principio uno se lo imagina muy duro, porque lo es, pero a veces maravilloso. Cuando yo estoy un día en casa sin concierto lo paso mal, quiero irme, entonces me cojo el violín y me voy al jardín ahí a tocar al vecino. Algo tengo que hacer este día. Entonces, bueno, es casi una pequeña adicción el viajar y el hacer conciertos. Cuando tiene un día malo y se sube a un escenario, ¿le cambia el ánimo totalmente? Sí, o sea, en el escenario no existen los ánimos. O sea, no puedes tener mal ánimo o buen ánimo. Yo creo que tienes que ser, el público tiene que ver tu mejor opción y tu mejor cara siempre. Entonces, el que cambies el chip hace que te cambies tú. Entonces, siempre es esa buena sensación que tiene un concierto, siempre se queda en uno mismo y hace que el recuerdo de ese concierto sea bueno. ¿Solamente toca el violín o también, por lo menos, toca alguno así un poco por encima, algún otro instrumento? Lo que toco lo rompo. Entonces yo solamente toco violín porque cualquier otra cosa la hago mal. Un poco el piano, pero nada. O sea, mejor me quedo con el violín. Que algo mejor lo sé hacer. El piano me gusta, pero no es lo mío. Y yo, por ejemplo, veo a los guitarristas ahí con tantas cuerdas. Y digo, ¿pero dónde vais? Con cuatro yo no me apaño, ¿cómo hacéis con seis? Pero no, con el violín me gustaría mucho, pero de momento el violín solo. ¿Tiene en la mente algún otro espectáculo que le gustaría llevar a cabo? Bueno, ahora he empezado, llevo 2 meses también con otra gira de un espectáculo, se llama Paganini, un espectáculo de humor que lleva pues como 10-12 años girando por todo el mundo. El violinista de este espectáculo era Ara Malikian, con el que yo he estado pues 20 años de gira. Y la verdad que, a ver, pues empezar a formar parte de este show es un sueño, porque yo lo he ido a ver tantas veces de pequeño y ahora pues formar parte de este show es un sueño para mí. Así que a la vez disfrutando esta gira de Strad con la gira de Paganini y bueno, pues a disfrutar el momento, porque yo creo que estoy en un momento maravilloso que no quiero que pase. ¿Qué planes de futuro tiene? Tener hijos, es lo que mi madre querría escuchar. Tener hijos, pero bueno, de momento pues seguir trabajando, seguir mejorando, avanzar. Ahora pues planteando gira por México, Argentina, que va a ser muy prontito. También estamos grabando un nuevo disco que va a salir en abril, mayo del 2020. Y nada, pues muchas cosas y todas con muchas ganas. En esta época en la que triunfa el reggaetón, están en la radio 24/7, ¿qué le diría a los músicos? Bueno, a ver, yo es verdad que todavía no le he encontrado el gusto al reggaetón, no descarto encontrárselo, pero sí que creo que por suerte estamos intentando cambiar la imagen que teníamos de la música clásica en la gente. Mucha gente joven jamás habría ido a ver un concierto de violín si no lo hubiéramos intentado hacer de esta manera, mezclando estilos y mezclando maneras, ¿no? Mezclando instrumentos. Estamos consiguiendo que gente joven se interese por la música, se interese por practicar instrumentos, gente joven y gente mayor. Entonces yo creo que esa labor tenemos que hacerla, tenemos que demostrar que nuestro oficio, que nuestra pasión, que es la música, el violín, es divertido y no es una cosa para pasar ahí con una cara de pescado muerto tocando, ¿no? Es algo genial y luego cada uno, pues una vez que aprenda un instrumento, ya elegirá qué camino, ¿no? Si la música clásica, si quiere tirar por el moderno, por lo electrónico. Pero bueno, primero hay que hacer que la gente sienta pasión por esto, porque es maravilloso. Pero sin embargo parece que la gente sigue interesada en la música, porque los conservatorios las plazas las tienen hasta arriba. Desde luego, y eso es una noticia buenísima. Creo que poco a poco se está cambiando un poco el tema de la educación. Yo creo que nos estábamos cargando el futuro de la música, porque yo al menos, como en mi colegio se daba la música, yo la odiaba. Yo estoy seguro que hay profesores maravillosos y cada vez habrá mejores profesores. Pero los profesores de música del colegio que yo tuve, era para tirarse de los pelos. O sea, si ya el violín era odioso para mis vecinos, la flautita esa era para que se iban los vecinos de las calles de alrededor, porque ya no había quien lo escuchara. Yo creo que la música es más que eso. La música
hay que experimentar, la música no es teoría, la música es práctica y es hacer que los chavales toquen y que disfruten con, haciendo música y trabajando en grupo y haciendo grupos y haciendo cosas. Y yo, cuando hagamos que la gente le guste la música, pues tendrán suficiente coco como para saber valorar lo que le gustan. Y le puede gustar el reggaetón, o le puede gustar el rock, o le puede gustar el pop, pero tenemos que explicarle cómo es cada cosa. Quizá con un violín sea más complicado verlo por las calles, pero con las guitarras sé que se ven ciertos grupitos de gente que se junta y se pone a cantar con una guitarra en mano, la música sigue. No, desde luego. Es que nuestra labor, hay que hacerlo y trabajar y hacer que la gente se aficione por ir a los teatros, a los conciertos, que estar en un teatro es una suerte. Y la verdad que hoy en día veo noticias, ¿no?, que se cierran teatros por todo el mundo y eso no puede ser. Un teatro tiene que mantenerse. Tiene que mantenerse porque es algo único y algo que de lo que aprendemos cada vez que venimos. ¿Qué espera del público palentino? Bueno, pues yo tengo las impresiones altísimas, así que vamos, yo sé que va a pasárselo genial y vamos a disfrutar todos y van a estar apoyándonos todo el concierto. Yo he venido antes para aprovechar a comer aquí bien en Palencia, que se come muy bien, y nada, con muchísimas ganas de que llegue el momento. ¿Ha conocido ya algo de la ciudad, aparte de la comida? Sí, yo aquí además, aquí había tenido suerte de venir a tocar en otras ocasiones con Ara Malikian, no recuerdo, como 2 o 3 veces, y siempre lo recuerdo súper bien, así que sé que esta vez va a ser igual o mejor de sensación. ¿De dónde viene el nombre de El Violinista Rebelde? Esto es cosa de mi madre. Mi madre dice que en mi espectáculo se tenía que llamar El Violinista Rebelde porque yo de pequeño era insoportable. Entonces ella dice, me ha dado una infancia horrorosa, así que tu espectáculo, El Violinista Rebelde. Entonces, como es una madre, a la madre hay que hacerle caso. Vale, mamá, vale, lo que tú quieras. Así que así se ha quedado el nombre del show. Y un poco, bueno, pues también con la historia de romper un poco moldes y no tener prejuicios en si me quiero tirar por el suelo para tocar, me tiro por el suelo, si quiero saltar, salto, y si quiero ponerme a llorar en medio de una canción, pues me pongo a llorar, porque me lo pide el cuerpo y yo creo que la música clásica, muchos, a mí siempre me han dicho, espalda recta, mano bien puesta, brazo no sé qué, no sonrías, no te muevas, y yo me harté de eso y quiero hacerlo a mi manera y ya está. Entonces, bueno, pues eso, es El Violinista Rebelde. Imagino que sus vecinos de sus inicios lo avalan. Sí, bueno, no me hablan, pero sí, ahora supongo que lo avalan y ahora es un poco más agradable de escuchar. Antes, cuando uno empieza con el violín, aquello desafinado y todo el rato chirriando, ¿no? Pero bueno, es lógico, eso, los comienzos como todo y es lo que había, no queda otra cosa. ¿Sigue ensayando en casa? Sí. Ahora es verdad que en la gira no tienes tanto tiempo para ensayar como nos gustaría. De pequeño pues practicas muchas horas al día y ahora pues con los viajes y todo pues intentamos sacar tiempo de aquí y de allá para poder practicar y preparar todos los conciertos. Y bueno, ¿nos podría hacer un pequeño adelanto? Hombre, claro, faltaría más, claro que sí. Venga, vamos allá. Pues esperemos que los palentinos tengan el mismo gusto de ver estas piezas que nosotros. Muchas gracias por atender. Gracias a vosotros, muchas gracias. Muchas gracias.
Thank you.